Hola mi gente, ¿cómo está? Bienvenidos a este nuevo video. Ahora nos encontramos aquí entre la montaña de Rancho Sierra Vista y Camino Dos Vientos, aquí en Tucson, California. Y vamos a hacer un recorrido aquí a ver qué podemos encontrar. Aquí vamos a andar un buen rato. Entonces esperamos que nos acompañen ahí a ver qué podemos encontrar aquí en esta montaña. Sí, esperamos que nos acompañen y que les guste acá por donde vamos a recorrer ahorita, y si les gusta el video, pues que le den like y nos apoyen. Sí, que acompáñenos a este recorrido. Él es Luis, nos va a acompañar aquí a este recorrido que vamos a hacer. Sí, aquí vengo de... me invitaron para que viniera por aquí, pues a acompañarlos a esta aventura aquí en este parque, y pues aquí vengo a ver cómo nos va. A ver qué se mira, ¿eh? A ver qué se mira. Bien, de qué bendiciones ahí para todos. Y esperen el video allí. Huela, qué venadote. Qué chulada de animal. Ese es un macho. Como que lo van persiguiendo, ¿no? Qué chulada. Va para la otra montaña. Ya pasando Salomita, ya se va a descansar por ahí porque sí va bien cansado. Vamos a ver qué está pasando por aquí. ¿Y ahora qué? ¿Qué encontraron por ahí? No, por aquí estamos, que andamos por aquí explorando, y nos hemos venido a topar con una víbora que está por aquí. ¿O una cascabel es? Ajá, es una cascabel. Pero la tienen rodeada, ¿va? No, es que de aquí no se nos puede escapar. La tenemos que mirar bien. Ahorita la vamos a sacar para acá, para lo limpio, para poder mirar bien. Nos vamos a acercar a ella a ver a dónde está. Por ahí está. Por ahí está, en ese matorralito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Oh, sí, está grande esta animala. Está grande. Como pueden ver, aquí está peligroso porque aquí pasa un caminito. Y ella está aquí a la orillita. Quizás va, si es camino ese. Es camino. Sí, es camino. ¿Sí? Sí. Iba para allá. Pasa, pero ahí casi no pasa gente, ¿va? No pasa mucha gente, pero sí. De vez en cuando pasa gente. Y entonces ella está ahí esperando ver qué caza, ¿va? A lo mejor ahí pasan los animalitos y ahí los puede cazar. Eso. Ahí está nomás, que está en el matorral ese. Quietecita, no ha hecho nada, va, no hace ruido. No, nada. Ahí va. Si la sacamos un poquito hacia el... a lo pelado, ahí va. Sí, nomás que no la puedo agarrar con esto. Ahí está, ahora sí. Se va. Qué calidad. Muy bonita. ¿Está bonita, va? Ahí va para ese lado. Yo creo que mide más de un metro, ¿no? Sí, mide más de un metro. Ahorita pues está un poco frío, pues están como bien
que no les gusta salir mucho, pues. Sí, ellas salen cuando hay sol, ¿va? Ah, ya cuando está caliente, pues sí salen a agarrar solecito y todo eso. Sí. En cambio, pues, por aquí veníamos caminando y nos la vinimos a encontrar por acá. ¿Verdad? ¿Tú tomas con ella? Sí. Y aquí, sí. Aquí está. Y ahí estaba, lo raro que no se activa. ¿No se activa, va? Y porque la tienen algo cerca. Ahorita así como está peligroso, porque si está la del camino peligroso, se para. No en ella. Sí. Pero yo estoy viendo que están bien preparados con eso. Están preparados. Sí, por cualquier ataque. Con esa madera ahí, va. Tenemos ahí estas maderitas para detenerlo. Sí, no es para pegarle, va, como no, para hacerle daño, nomás para. No. Si va por donde uno, nomás de arriba el palito así, ya pues ya se detiene. ¿Se detiene, va? Ajá, tiene 7 cascabeles. ¿7 tiene? Sí. Vamos a tratar de hacerlo por seguridad de las personas que puedan pasar por acá, pues vamos a tratar de hacerla que se vaya pues más lejos de acá del que camino. Busque un poquito al. Ajá, que busque un poco el montecito. Que se quede un poco más retirado de acá del camino para que no vaya a pasar a alguien y lo muerda por acá, pues, ¿verdad? No vaya a pasar algún accidente. Ajá. Que vaya a buscar comidita ahí para abajo. Sí, así como está esa, ya come conejos. Oh, sí. Esta ya. Sí. ¿Para dónde la sacamos? ¿Para allá? Ahí, para abajo. Echamos para abajo. La puede poner ahí, ¿sabes? Que se vaya. Sí, ya si la pone usted por ahí, tío Aníbal, ella va a empezar a agarrar el camino para. Hasta que encuentre un matorral, ahí se va a enrollar de vuelta. Ajá, ¿eh? Cuidado, no se confíe mucho porque. La voy a. Por ahí pongo. La voy a poner aquí para que vaya para abajo. Ahí va. Rápido. Ya está bien vivita. Bueno, yo creo ahí va a quedar. Fue un placer haberla conocido. Y ahí queda. Coyote, qué chulada de animal. Aquí está otra. Bueno, pues ya miramos esta. Vamos a ver qué tamaño tiene esta otra. Oh, esta está más grande, ¿no? Sí, esta está más grande. Qué chulada de animal. Mire, ve. Y sí, también, mire, ya se va. No, pero aquí es pelado. Mira, que mira, sí, a ver. Sí. ¿Sí? De ahí de ese lado, mira bien. Sí, yo. Sí, esta está grande. Oh, sí, está grande. Está grandote, de aquí. Está grande, ¿eh? Sí, sí. Mira, ¿será que quieren aparearse? No, está enojada, mire cómo saca la lengua. ¡Ey, aquí está otra, ve! ¿Ajá? Aquí está otra. ¡Hijo de la chingada! ¡Mire, ve! ¡Ey, esta sí está! ¡Ey, ya pues hay que andar con cuidado! Ey, ¡cuidado, tío Aníbal! ¡Ya me dio miedo! ¡Mire, ve! ¡Con cuidado! ¡Guáchenme! No camine así rápido, muy despacito. ¡Mire, bella! ¡Ey, esa sí está! ¡Esta sí está! ¡Buena!
poder destapela poquito. Mire, bella, como, mire cómo se ha quedado ahí, ve. Y está bien camuflajeada con el, sí, está con eso, la plantita, sí, ¿verdad? Ah, mire. Que si no se fija bien uno, no la mira. Yo me imagino, serán pareja. A lo mejor va a ser, van a ser como hermanas, quizás. No, esta es la hembra. Esta está bien diferente. ¿Ah? Esta está diferente a las otras. A ver, destápela más para lado la cabeza. Claro, ahí está. Oh, ahí está, mire. Amarillita es esa. Ahí está. Ah, mire, bella. Sí, esta es una amarillita. No quieren, sí es cierto. Va para allá, la otra para acá, la otra para acá. Yo creo que... Es que no les gusta caminar para el mismo lado, yo creo, porque... Ahora sí. Pero para que anden juntas. Andan juntas. Ahí están. Miren, bella. Miren, qué bonita, güey. Chulada. Siempre se apartan. Sí, no les gusta caminar juntas. Y esas parecen un pareja. Sí, a lo mejor... Sí, esas ya se enrollaron ahí juntas. ¿Por qué? Esa ha comido, tiene su panza bien gruesa, como que se ha comido un ratón. Ajá. Sí. Bien quietecita, ve. Ya se acomodaron, ¿verdad? Ahí va para arriba. Mira, ella. Chulada, ve. Chulada de animales. De animalitos. Sí, yo creo que esta va a ser la hembra por el color que tiene. No, y digo yo, ¿cómo le gusta como salirse, verdad? Así como aquí que está en lo alto, pues le gusta, ¿verdad? Le gustan las alturitas, sí. Chulada, cómo se miran. Yo pienso que esta se ha comido como un ratón, porque mire la panza que se le mira, ¿verdad? Ahí se mira como el ratón, ¿va? Se le mira la... La pelota. La pelota que tiene ahí. Ah, solo ahí. Sí. Solo ahí. Sí, las tres van buscando el mismo lugar. Ahí está. La casa enmanadita, ella, emboscadas. No, sí. Emboscadas, hace. No, y mire cómo se van acomodándose ahí. Que si viene uno rápido y no pone cuidado, pues ahí puede pasar y no las ve. No las mira, ajá, sí. No las ve porque pues están al color del terreno. Sí. Del terreno ellas agarran el color. Sí. Sí. Entonces pues tiene que andar con mucho cuidado uno para deber de poderlas ver, porque si no se anda parando encima de una de ellas y ni cuenta se da uno. No se da cuenta, sí. Cuando venga a sentir es el mordidón. No, venga a sentir es que ya lo mordieron. Mira ahí. Que las lenguas. ¿Cuánta va? Y sí, ya se juntaron ya. Ahí están los cascabeles. La que está más gruesa de la panza tiene menos cascabel. Ajá, tiene sí, un cascabelito bien pequeño. El cascabelito está chiquitito. Sí. Sí, está más delgadito. Tiene 8 cascabeles, ¿eh? ¿A poco sí? 8. Casi todas están casi del mismo. 8 tienen estas, 7 o 8. Esas que están ahí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tiene esta. Oh, pues está grande. Sí. Esta otra de abajo tiene 2, 3, 4, 5, 6. Ya agarró su caminito, ¿va? Sí. No, ahí se va a enroscar en esa sombra. Un cuchito suficiente para que se esconda bien ahí. Sí. Esa es
la que está bien gruesa. Pero, tamaño animal. Sí, esa a lo mejor apenas ha cazado. Aquí va la otra. ¿No? Ahí va la otra, esa está grande, está larga. Es un macho. Es como verdecilla por abajo. Ajá. Sí. Y ahorita ya están juntas. Y las tres, mira. Es una pelota de cascabeles. Oh, sí. Se mira hermosa la pelota de cascabeles. Bueno, pues aquí quedan las víboras. Ahí estaban. Y aquí mismo van a quedar. Por ahí está la otra, en ese matorralito. ¿Y la otra dónde es que está? Allá está la otra. Oh, allá va, a ver. Allá va, allá. Por allá está. Sí, siempre buscan la sombra, ¿verdad? Entonces nos vamos a tener que subir para esa montaña. Sí. Bueno, pues mi gente, gracias ahí por acompañarnos aquí en este recorrido. La verdad, nos fue bien, encontramos muchos animalitos. Saludos, bendiciones ahí para todos ustedes. Dios los cuide donde quiera que estén. Y nos miramos hasta en el próximo video. Bendiciones ahí para todos. Hasta la próxima. Bye, hasta el próximo video.